Hola, hola, buenas tardes. Hola. Vale, parece que el micro funciona. Vamos a ver la cámara. Esto está... Ahí va. Vale. Se me enfoca esto. Vale. Todo listo. Y nos vamos. Vamos que nos vamos. Vamos a continuar programando un poquito. Vamos a continuar con un poquito de Rust GTK. Y con el juego este de ajedrez. Allá vamos. Vale. Bueno, voy a ver con lo que me quedé ayer. Estaba haciendo el menú de selección de nuevo juego. Y todo funciona salvo la selección de color, que no está completa. Si, por ejemplo, elijo color negro, aquí va bien, pero el reloj va mal, está invertido. Así que vamos a invertir el color. Vamos a invertir el color. Aquí hago una pirc. Vale. Hey, saludos. Otro código. ¿Qué tal? Con la migración de G3editor para los Ritzy, pues hay... creo que hay una propuesta ahora mismo como tal, pero... Pero hay bastante gente que ha hecho contribuciones. Así que entiendo que van a... Que van a hacer propuestas varios. Aquí uno. Aquí otro. Aquí otro. Otro. Hay como cuatro o cinco que ya han hecho alguna contribución. No sé si tú eres uno de ellos o no. Entonces a esta altura, pues... No sé si tienes contribuciones en otras aplicaciones GTK o algo.
Hola, Sergio. ¿Qué tal? Pues eso, no sé si a esta altura creo que el límite es el 22 para la propuesta final, este viernes. Así que, bueno. Yo a la hora de seleccionar a alguien para el proyecto, a la hora de seleccionar a alguien, miraré las contribuciones y lo que yo vea que, o sea, que sea una persona que vaya, sea, como la información que tengo es la que tengo, las contribuciones y poco más, pues lo que me simplifica a mí más la vida. O sea, si tiene más contribuciones y las contribuciones veo yo que son de más calidad, pues elegiré a esa persona. Si ha colaborado en nuestros proyectos de Genome, si tiene un histórico, tiene un background que conozco yo más, pues tiene más puntos. Porque es más sencillo. Pero vamos, no es tarde. Hay una serie de tareas aquí. Puedes meter mano y hacer un merge request de algo sencillo como esto, que es una regresión que hemos metido en uno de estos cambios. Y esa es la propuesta. Bueno, si tienes lo que tengas hecho, ¿eh? En la propuesta me vale cualquier cosa, aunque no esté mezclado, aunque sea un draft, aunque sea un merge request de estos que sea draft, lo añade a tu propuesta, aunque sea comentario en los issues o algo. Si metes actividad, mientras más metas, mejor. Entonces, si tienes algo hecho ya, incluso código, crea un merge request en modo draft y eso en la propuesta lo pones como contribución. Sea, si ya he hecho cosas intentando migrar a GTK4 y Lipat-White y todo eso, ya te digo que llevas bastantes puntos porque aunque hay bastante gente que ha hecho contribuciones, las contribuciones que han hecho, algunas se ve que son gente que es capaz de resolverse, pero otras contribuciones son muy, muy simples, de cosas que bueno, que lo mismo a lo largo del proyecto pueden aportar más o menos. Así que, pues eso, todo lo que tenga aporta. Y nada, si te metes y si tienes prisa o sea, si te pones a tocar algo y quieres terminar lo que sea o quieres que te revise un pull request rápido o algo, dame un toque por el chat directo este, por el Element, por el Riot, a Dani GM y te puedo echar una mano. Buenas, Sergio, ¿qué tal? Supongo que eres Sergio Soto de Sevilla, ¿no? Nos conocemos de eso. Creo que mejoras un fork para pasarlo a GTK4 y luego veo. Sí, tú. Sobre todo. Yo creo que lo más importante es que sea visible el trabajo. O sea, si estás haciendo algo, lo que sea, aunque sean pruebas, aunque no esté funcional, créate un repositorio y, o sea, el fork. Puedes crear incluso el merge request como draft, como este, por ejemplo. Este está en modo draft, que esto no se puede mezclar. Le pone un comentario de que esto es
un pull request de prueba o lo que sea y ya está. Así al menos se pueden ver las contribuciones, no queda oculto. Si queda oculto a la hora de elegir, cuando yo tenga que comparar, si hay varias propuestas y yo tengo que comparar, pues si no puedo ver el código, no puedo ver el trabajo hecho, pues no tengo datos, no sé. Mientras más datos tenga, pues más fácil para mí elegir. Si hay al final, no sé, cuatro propuestas o lo que sea, pues si tengo que elegir entre las cuatro personas, pues al final lo que más voy a valorar es los objetivos, o sea, las contribuciones y la calidad o complejidad de las mismas, porque no es lo mismo tener siete contribuciones que sean solo de corregir texto o typo que tener una contribución solo, pero que sea algo, yo que sé, de resolver un bug de un puntero de liberación de memoria, una cosa así más compleja. No sé, no lo valoro igual, ¿no? Y luego, aparte de eso, pues ya lo subjetivo es, pues bueno, esto también es importante, el contactar conmigo y ver el interés, ver si, porque eso da un background subjetivo al final, a la hora de decidir, pues si ya has hablado con la persona y ves que más o menos tiene un interés, una implicación y tal, pues te da más, tienes más feedback a la hora de elegir. Hello, Sudurra. What error do you have? I'm working right now. This is main and I don't have anything different. So for me it's building. I'm working with Flatpak. Pues ya te digo que si has empezado con temas, o sea, si has empezado ya el trabajo real del proyecto de migración a GTK4, o sea, más claro. O sea, es una propuesta bastante sólida. Si tienes algo hecho ya, algo de código migrado y tal, pues una propuesta bastante sólida. Simplemente a la hora de hacer la propuesta tienes que poner un enlace a las contribuciones y tal, pues si no tienes un merge request hecho o lo que sea, pues pones un enlace a tu rama, a tu repositorio. Puedes comentar los diferentes commits que tienes. Yeah, if you try to build without Flatpak, it's a bit more complex because you need all the dependencies and you need Rust and I don't know which version of Rust it is required. I'm not sure. And you will need all the glib and maybe the version is different. So with Flatpak it's easier because with the same runtime we have the same tooling and it's easier to debug and find problems. So what I recommend is to use Flatpak. If you don't want to use Gnome Builder, you can build with Flatpak Builder. The manifest is here. You need to change this URL because it's not okay. Indeed, I will change.
voy a cambiarlo. Ah, pues no he visto el chest de Genome actualizado. Yo creo que lo tengo instalado de Flatpak. Sí, este será, supongo. En realidad no he mirado esta aplicación. No sé en qué está hecho. No sé en qué está hecha esta aplicación, pero quizá me interese mirar sobre todo la inteligencia artificial, porque tengo el Stockfish y es demasiado bueno. No, ajedrez no, va a ser chess. Pero esto es un fork de aquí. About the online gameplay, I was thinking about it, and it's possible that I will add something to using the Lichess API, but I don't know if this is something that is okay. He pensado en integrarlo. ¿Dónde te viene aquí el tema de la comunidad? El tema Lichess es software libre. Pero no sé. No sé si se puede jugar. Yeah, I don't know if it's okay to play with a different client because it will be easier to cheat, to use the engine. So I don't know if I want to do that, but for sure I will integrate at least the puzzle, the daily puzzle and other things that could comes like this. No.
Yeah, there is an API, so it's possible to play. Yes, the ampersand should be working. Indeed, I have a test for that. It should be working. This won't work. Okay, this is so this is working. Okay, I cannot test because I have the artificial intelligence, so I don't know how to test this. But yes, if this is implemented. Del gtranslator a un fork de master directamente. Master es la... se diferencia, yo creo que es la versión actual que hay en FlatHub, la release actual. Y si hay diferencia es muy poca. De alguna traducción o algún algo mínimo. Vale, voy a continuar con esto. Voy a continuar con esto. Vale. Yeah, great. If you do something, it will be great. Right now it's not complete. There is a lot of things to do to improve and to implement to get a working application. But my idea is to, well, the initial idea was to create something nice to play around and at the end to have a working application to learn chess, play, and maybe implement the integrate with some service, as you say, with Lichess, or so you can play with friends online with a desktop application. But maybe a tool for learning and for analyze other people plays. It's a really nice tool. Something I was thinking about adding directly the Lichess database to the Flatpak. So you can analyze without internet connection or something like that. Right now it's on GitLab, but I don't mind if I can create a clone on GitHub to have contribution there and then sync both. But right now it's on the GNOME GitLab.
Aquí veo que el genoma HS es bala. Lo que no sé es cómo pinta el tablero. Por aquí no veo un custom widget. Chess View. Eso es lo que estaba mirando antes, ¿no? Sí. Es mucho más complejo que lo que yo tengo. Porque lo tiene que pintar todo, ¿no? Esta aplicación es más sencilla porque al final esto es todo. Esto es son widgets todo GTK, son botones todo. Cada celda es un botón. Y el drag and drop. Bueno. Voy a hacer lo que me apunté por aquí. La gestión del qué usuario está jugando. Aquí. Yeah, the clock is not working correctly. I will try to rotate the sidebar, the clock today, but yeah, clocks maybe are not working correctly. Not exactly, the time is not exact. I'm not sure. Vale, voy a guardarme aquí computer y un option, porque estoy pensando que puedes querer jugar que el ordenador mueva o que no. Entonces, por defecto, voy a poner computer on. Y cuando empiece un nuevo juego, aquí sí voy a poner computer del el color, no el color elegido, sino el contrario. Esto implementa el tipo color, implementa la negación y te da el contrario. Si es blanco te da negro, si es negro te da blanco. Y ahora el rotate. Vale, el rotate me da igual. Aquí tengo que rotar los clocks, ¿vale? Eso lo hago ahora. Ahora, player color, pues. ¿De dónde uso esto? Vale. If let some computer
Vale. ¿Cómo va esto? Vale. Si no, un return. No, en realidad lo voy a poner de la otra manera, que es más entendible. You following me on the chess? You can see that I do not play a lot. I will follow you. We can play someday. I think that you will win me. But it's nice. Vale, player color solo se usa ahí, pues esto está en el private, no. If cell.computer.is none, return. O bueno, no. 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 Más sencillo. Esto como era. We can play it right now. Let's see.
Spotify. Oh. Ah, se acabó el tiempo. Ay. Bueno, buena partida. Me he perdido con el tiempo. Estaba perdido de otra forma. Bueno, sigo. Good game. It was nice. Let's try to finish this. Vale. If ah, no. Esto es p.chess.turn. Y en otro caso, yo no sé si esto va a funcionar. Me parece que no va a funcionar esto. No puede funcionar. Vale. Veamos si funciona.
amarillos y las negras y no mueve nunca, ¿verdad? Si yo soy las blancas y muevo, no mueve. ¡Ah! Está hecho al revés. ¿Dónde está esto? Aquí. Claro, si esto es igual a esto, en realidad es más sencillo. Y en otro caso, return. No sé si esto puede llevar un punto y coma ahí. Vale, más rotated. Vale, vale, en rotate. New game. Son las blancas y yo muevo. Mueve. Vale. Y si soy las negras, mueve y muevo. Vale, perfecto. Eso está bien. El new game. Un poquito de luz. Vale, vale, esto está bien, esto está bien. Entonces creo que no hay más rotate. Esto es el rotate, esto es el new game y ya está. Esto está en el privado. p.sidebar.rotate. En realidad no tengo que hacer if self.rotate, tengo que hacer siempre. Vale, aquí pongo el rotate da false. Y aquí necesito el P como un borrow mode. Que en realidad no sé si puedo hacerlo.
Vale. Muy bien. Y ahora el sidebar rotate, pues... Aquí tengo el problema de que estoy añadiendo los relojes y tendría que intercambiar los widgets. ¿Y eso cómo lo hago? Porque esto es un... el widget es un box. Y el scroll no lo tengo por ninguna parte. Puedo ver. Vamos a ver si puedo reordenar los widgets en un box. Box y un box X. Orientación es horizontal o vertical, pero no se puede invertir o algo. Se puede hacer append, remove. Puede hacer un remove. Un remove y un insert child, ¿vale? Pues cuando se haga un rotate, self.weight. Vale, lo que voy a hacer es el top y el bottom es igual a mals, punto rotated. Si es false, si no está rotado el top, es el self punto white clock, no, black clock.widget y self en realidad me puedo tener una referencia self.whiteClock.widget y en otro caso pues el revés. Vale, el top y el bottom. Entonces, self.widget.remove top y el bottom, todo fuera. Y ahora, if self.rotated. O sea, tengo que hacer un prepend y un append. Vale, si está rotado el top, lo meto al bottom.
sea, arriba pongo el bottom y abajo pongo el top. Ey. En realidad, podría siempre hacer así. Vale, si está rotado, el de arriba va a ser el blanco y el de abajo va a ser el negro. Y si no está rotado, voy a hacer una cosa y es que cuando tenga el texto del reloj, le voy a poner aquí el color para diferenciar. Vale, aquí el append, vale, vale, con esto se debería rotar el reloj. Vamos a verlo porque le he puesto el color en el propio texto, así que este es black y este es white. Y si roto, este es black y este es white. Y si movemos, ahí está, me toca a mí. Vale. Está bien el tiempo. Pues perfecto, ahí están rotados y vale. Pues está hecho, ¿no? Vale, implementado. Voy a hacer un commit con esto. Y lo próximo será bueno, aquí tenemos el load fan que me pongo en todo por aquí y bueno, una cosa que he visto que habría que hacer.
Y lo próximo, pues lo próximo le voy a dar un repaso estético a toda aplicación. Voy a poner esto más bonito. Y luego veremos. Luego veremos. Oh, no, me he perdido eso. Bueno, en realidad no. Tengan una dama. He ganado. Una de las pocas veces que le gano al Stockfish, aunque esté expuesto con profundidad cero. Aquí parece que hay un problema, que cuando yo gano, este ya sí que no mueve porque no puede mover, pero el reloj sigue. No se puede mover nada porque ya nada se mueve. Voy a añadir otro to-do. Otro todo por aquí para el próximo día. Y bueno, voy a ir dejando el stream por hoy. Hemos hecho muchas cositas. He jugado una partida de ajedrez y he perdido. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Mañana más. Mañana seguiré con Gambito. Y el jueves, pues seguramente haga algo distinto como suelo hacer los jueves. Y quizá me meta a hacer un videojuego. Un saludo, Nordic. Quizá me ponga a hacer un videojuego con esta herramienta. A ver, lo voy a enseñar. No. Quizá me ponga a hacer una aventura gráfica sencillita con esta herramienta para enseñarla. Puede estar bien. Puede ser entretenido. Es un editor de aventuras gráficas. Un editor gráfico. Así que quizá este jueves empiece a hacer una serie de... Porque no lo voy a hacer en un día el juego. Pero quizá empiece una serie de hacer un videojuego sencillito. Y luego lo publico en... para Android, para Linux... y otras plataformas. Pues eso. Mañana seguiré con Gambito y el jueves empezaré un videojuego, una aventura gráfica con el Blake Coder Adventure Editor.
Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Hasta luego. Happy hacking.